¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, good morning por la mañana, donde quiera que se encuentren. Y bueno, aquí les vamos a llevar otro video más de San Miguel VIP 503. Así que vean, pues ahí está la gasolinera 1, aquí saliendo de calle Las Delicias. Okay. Esta calle es la que se dirige a La Unión. Y ahorita pues vamos a cambiar de pantalla. Para este lado es para el centro de San Miguel y para acá es para La Unión. Y pues aquí, al nomás salir aquí, está la gasolinera 1. Esta gasolinera solía ser la Alba Petróleos. Así que bueno, vamos a iniciar este video de grabando aquí por los alrededores de San Miguel. Esta calle aquí, esta va para Colonia La Pradera. Pues nosotros vamos a seguir acá. Vamos a cruzar el puente Luis de Moscoso. Pues como el alcalde Will Salgado es del partido Gana, el puente está pintado de los colores del partido de Gana. No sé cuánto tiempo voy a grabar, pero vamos a tratar de grabar lo más que se pueda. Bueno, felicitarlos a todos allí, feliz año nuevo a todos. Espero que todas sus metas se cumplan. Y pues, no se olviden de su querido El Salvador, que aquí los espera siempre. Saludos donde quiera que estén, ya sea que estén en Guatemala, Honduras, Nicaragua, donde quiera que esté un salvadoreño, Estados Unidos, Maryland, Los Ángeles, California, San Francisco, Nueva York, Maryland, ya lo dije, Virginia, Florida, en Europa también, Italia, España, Alemania. Bueno, aquí vamos a llegar al redondel Los Leones, solía llamarse aquí, ¿verdad? Y miren, todito lo están haciendo de dos plantas. Y aquí era gasolinera Shell Los Leones, pero es la 1 hoy. Aquí vamos pasando por la California. El Comfort en San Miguel. Aquí ya estamos próximos a pasar por Metro Centro.
Qué bueno para evitar un accidente. Así que bueno, acabamos de pasar Metrocentro, aquí vamos sobre, no sé si la Rupel ya o no, pero aquí vamos. Hoy si quieren venir a sacar el pasaporte salvadoreño aquí en San Miguel, tienen que venir aquí a Plaza Goltry. En el primer nivel de abajo, aquí ahí está las oficinas ahora. Aquí estamos a punto de llegar aquí a Plaza Goltry. ¿Qué es ahí? Al fondo, ahí abajo en el primer nivel está una oficina para poder sacar el pasaporte salvadoreño. Y aquí está la nueva ferretería Freon, que ya tiene como unos 2 años, creo yo. Tiene parqueo abajo también. Otra gasolinera 1, esta gasolinera también es nueva, esta Texaco que ven ahí en pantalla. Aquí vamos pasando donde era la recorante. Y los hipotes no entran a clases hasta el 6 de febrero. Sí, entonces ahorita no hay mucho tráfico. Por eso no ven estudiantes ahorita también. Y vamos pasando por el Mondongo. Pasar por Sartrasen. Vean, aquí está Sartrasen. De momento pues está vacío, no hay cola. A veces hasta aquí llega la cola de personas esperando entrar. Y vamos a pasar también por Ciudad Mujer. Aquí se encuentra Ciudad Mujer. Y aquí solía ser el Arce. Ahí
solía hacer el Arce, el batallón Arce. Ahora aquí es el centro de gobierno. Algunos ya saben, otros no. Y esta es la calle que va hacia la terminal. Pasa por el rastro, va a dar a la terminal. Bueno, aquí están haciendo otra gasolinera. Texaco también. Y aquí es para Colonia Belén y Santa Emilia. Entrada, Colonia Belén y Santa Emilia. El pan. Y aquí está justamente el rastro. Por acá a la derecha, porque hay trabazón allí yendo directamente hacia la terminal, que viene siendo casi lo mismo, porque esta parte de aquí, esta calle, va a dar ahí allá mismo también. Aquí vamos a dar al estadio. Bueno, aquí estamos ya en el estadio Juan Francisco Barraza. Hoy hay amplio parqueo. Hay muchas ventas también. Casi siempre se mantienen ventas ahí. Están las ventas de camisas de todos los equipos. Y aquí doblamos buscando la terminal. Pero no lo podemos ir recto, señora. Allá está la catedral. Aquí ya es un solo sentido. Terminal, señores.
hacer alto. Aquí era el panadería, el Nilo. No sé si alguien se recuerda aquí. Y ahora es una casa de empeño. Aquí es parte de la terminal también del barrio El Calvario. Esto está lleno, inundado de negocios. Y aquí es la calle, la famosa calle de las sirenas, el Pirulín. A ver si alguien se acuerda. Vean cómo ha cambiado todo esto. Antes no eran puro chupadero y ahora puro negocios locales, venta de una cosa, venta de otra. Bueno, aquí estamos llegando a Catedral. Quita la Curazao, quita la Catedral, quita el Parque Guzmán. En cuanto a negocio, venta de una cosa, venta de todo, que el salvadoreño se rebusca. Aquí está la alcaldía. Y la catedral. Una persona viene saliendo de misa en este momento. Y aquí está el Banco Agrícola. Este es el Banco Agrícola. Ok, señores, bueno, este video lo vamos a salir dejando por aquí. Espero les guste. Voy a estar llevando más videos así de otras partes del centro de San Miguel. Y pues dejen su comentario, dejen su like, qué les parece el video. Vamos a tratar de estar subiendo un poco videos de todo un poco. Aquí esperando cruzar la calle, que no venga carro para cruzarme. Así que bueno, aquí estamos ya, venimos a hacer un mandadito aquí, como decíamos nosotros, venimos a hacer un mandado aquí al centro y bueno, quería darles ese pequeño paseo así por una parte del centro, alrededores de San Miguel. Así que bueno, otro día les llevo otro video así. Así que bueno, ya saben, si no se han suscrito al canal San Miguel VIP 503, suscríbanse. Y si ya lo han hecho, pues gracias de antemano y dejen su like. Así que ahí estamos, familias. Ahí estamos, familia. Bendiciones a todos. Saludos. Ahí donde está ese garitón, ahí solía ser la PH, la Policía Nacional. Saludos, bendiciones.